libérame, restáurame, renuévame. Ven Espíritu, sáname, libérame, restáurame, renuévame. Ven Espíritu, ven Espíritu. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones para todos. Saludos, buenos días. Que Dios en este día sea grande en tu corazón. Ese es mi deseo. Que tú puedas recibir milagros en esta oración. Abra tu corazón y entremos en la presencia del Señor como siempre hacemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Alabado y glorificado sea, Señor, gloria y alabanza a ti. Santo eres, santo, maravilloso, maravilloso, gloria a ti. Alabado sea Jesús. Señor, sin ti yo soy como un verso sin rima. Señor, hoy aquí estoy, te quiero dar mi vida. Quiero acercarme a ti para ser renovado y recibir el amor que siempre he deseado. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor
y seré cual manantial, dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Te doy mi voluntad, a ti te pertenece, irradiaré la luz que con tu amor me ofreces. Toma mi corazón con toda su pobreza y así tuyo seré, viviendo en tu grandeza. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial, dame a beber de tu amor. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Bendito y alabado sea Dios, gloria y alabanza. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos. Te salzamos, te glorificamos, Dios bendito y alabado seas. Gloria, gloria, alabanza a ti. Mi alma te alaba. Gloria, 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 alabanza a ti. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, gloria a ti por siempre y para siempre te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Dios. Gloria a ti por siempre. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Abra tu corazón, hermanos, que este salmos que vamos a escuchar te ayude a alabar y glorificar a Dios. Salmo 112. Alabado sea el Señor. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Es como una luz en la oscuridad que brilla para los hombres honrados. Es compasivo, tierno y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo, y aún mira con burlas a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo, en su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te salzamos, te glorificamos, Dios. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria, alabanza. Gracias, Jesús. Alabado y glorificado seas. Santo, 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 santo eres. Te alabamos, hermanos. Alaben y glorifica al Señor. Alábalo con toda tu alma, con todo tu corazón en esta mañana. Gloria a ti, Jesús. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes.
yo te alabo, Salvador. Oh, oh, oh. Jesús, yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, Rey de Reyes, yo te alabo, Salvador, yo te alabo, mi Jesús, yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, Rey de Reyes, yo te alabo, Salvador, yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, Rey de Reyes, yo te alabo, Salvador. Oh, oh, oh. Jesús, yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, Rey de Reyes, yo te alabo, Salvador, yo te alabo, mi Jesús, yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, Rey de Reyes, yo te alabo, Salvador. Señor, yo te alabo, Rey de Reyes, yo te alabo, Salvador, yo te alabo, mi Jesús, yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, Rey de Reyes, yo te alabo, Salvador, yo te alabo, mi Jesús, yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, Rey de Reyes, yo te alabo, Salvador. Oh, oh, oh. Alábale, glorifícale, hermanos, en esta mañana. Abra tus labios y le bendito y alabado sea. Dios, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Alaba con toda tu alma. Alaba en esta mañana con todo tu corazón. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El pueblo que alaba y glorifica al Señor. Sus fieles servidores siempre alabarán y glorificarán su nombre. Y en esta mañana nosotros te alabamos, Dios. Alabado y glorificado seas. Escriba, mis hermanos, aquí en el chat: yo te alabo desde el Estados Unidos. Y ponga tu país: yo te alabo desde Costa Rica. Yo te alabo desde Honduras. Yo te alabo desde Salvador. Donde quiera que tú estés en esta mañana, dile al Señor: yo te alabo aquí, Señor. Yo te alabo de mi pueblo, Señor. Bendito y alabado. Reciba mi alabanza. Reciba mi corazón en esta mañana que nos unimos para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, Dios. Gloria, 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 alabanza a ti. Yo te alabo y te bendigo desde el Estados Unidos. Yo te alabo de Carolina del Sur, del Charlotte, Señor. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba. Yo te alabo de Costa Rica, Pérez Celedón,
Alabado y glorificado sea, Señor. Yo te alabo desde España. Yo te alabo desde Texas, Señor. Alabado y glorificado. Yo te alabo desde Paraguay, desde Venezuela, desde Oregon, desde California, desde Minnesota. Alabado desde Florida, desde México, Señor. Yo te alabo y te bendigo en esta mañana de Houston. Yo te glorifico y te doy gracias, Señor, desde New York, desde New Jersey. Yo te alabo y te bendigo. Gloria y alabanza a ti, bendito y alabado seas. Alabado, exalzado, engrandecido y glorificado de New Jersey, yo te alabo. Gloria a ti, de República Dominicana, yo te alabo. Alabado y glorificado seas, Señor. Gloria a ti por siempre y para siempre. De Panamá, yo te alabo, Jesús. Yo te bendigo, Señor. Alabanza de San Vito, yo te alabo. Gloria, 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 alabanza, te alabamos. Te adoramos, te glorificamos con toda nuestra alma, Dios de Colombia, yo te alabo. Yo te bendigo desde El Salvador, alabado desde Chile, yo te alabo, Señor, desde Las Vegas, yo te alabo. Gloria, alabanza de Nevada, yo te alabo, bendito de Perú, yo te alabo. Gloria, gloria, alabanza a ti. Alabado, cantan mis hermanos conmigo desde Formosa, yo te alabo, y Argentina, yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Yo te alabo, mi Jesús. Yo te alabo, mi Señor. Yo te alabo, Rey de Reyes. Yo te alabo, Salvador. Bendito y alabado sea Dios, gloria, gloria, alabanza, 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 bendito eres, Señor, te alabamos. Te adoramos en esta mañana con toda nuestra alma. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Alabado y exaltado sea, Señor. Gloria, 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 alabanza a ti. Todo mi ser te adora, todo mi alma te alaba. Todo mi ser te exalta, Dios. Tú eres grande, poderoso y maravilloso. Bendito y alabado seas. Gloria y gloria, gloria y alabanza a ti, Jesús. Salmo 20. Que el Señor te escuche cuando estés angustiado. Que el Dios mismo de Jacob te defienda. Que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de Sión. Que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con agrado las que quemas sobre el altar. Que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebraremos así tu victoria y levantaremos banderas en el nombre del Dios nuestro. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Estoy convencido de que el Señor dará la victoria al Rey que ha escogido, de que le contestará desde su santo cielo, dándole grandes victorias con su poder. Unos cuentan con sus carros de guerra y otros cuentan con sus caballos. Pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. A ellos se les doblan las rodillas y caen, pero nosotros seguimos firmes y en pie. Señor, dale la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea, Señor, gloria, 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 alabanza a ti, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, gloria a ti por siempre y para siempre, Dios. Alabado, 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 alabado sea, Señor, santo, santo, santo eres. Espíritu Santo, descienda en esta mañana, desciende en nuestro corazón en esta mañana, descienda a cada hermano que está conectado y que está necesitando y se conectó para recibir de tu gloria, Dios. Ven, Espíritu Santo, manifiesta tu gloria, tu fuerza, tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven, ven.
Dios, ven Espíritu de 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 Dios, díselo hermanos, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Dios. Manifiesta tu poder, da vida a mi vivir, Santo Espíritu de Dios, yo te entrego mi ser. Ven Espíritu de Dios, 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 díselo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, manifiesta tu poder, traes vida a mi vivir, Santo Espíritu de Dios, yo te entrego. Manifiesta tu poder, trae vida a mi vivir, Santo Espíritu de Dios, yo te entrego mi ser. Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu, díselo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo en el nombre glorioso de Cristo. Manifiesta tu poder, tu gloria, tu fuerza. Ven Espíritu Santo. Necesitamos tu gloria, tu presencia, tu fuerza. Arropa a cada hermano con tu gloriosa presencia en esta mañana. Ven, ven glorioso, maravilloso Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios. Te exalzamos, Dios.
te glorificamos porque tú eres grande, poderoso y maravilloso. Alabado, alabado, alabado y exalzado. Gloria, gloria por siempre y para siempre. Gracias por estar en medio de nosotros. Y nosotros te adoramos, te bendecimos y de manera especial, Madre, pedimos tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos mis hermanos, bendiciones para todos. Es una alegría siempre alabar y glorificar a Dios con ustedes. Invito a que dale le gusta al video, activa las notificaciones los que son nuevos y comparte también esta oración con más personas. Hoy quiero hablarles de un salmo que algunos de los santos titularon que este salmo es el secreto para la felicidad. El secreto para la felicidad está dentro de este salmo, que es el Salmo 37. Y aquí, mis hermanos, hay cuatro pasos que si tú sigues esos cuatro pasos, recibirá tu milagro, recibirá tu bendición. Y son cuatro pasos sencillos, pero que a veces es difícil de poner en práctica, porque muchas veces nosotros queremos las cosas para hoy, para ahora. Y nosotros vamos a ver aquí que hay cuatro consejos clave. Entonces voy a leer Salmo 37, del versículo, dos versículos nomás, 5 y 6, dice así: Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá a tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como el sol del mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. Voy a leer otra traducción que dice: Encomienda a Yahvé tus caminos. Confía en Él y Él obrará. Hará salir como la luz tu justicia y tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, en este salmo hay cuatro pasos. Si tú quieres recibir tu milagro, tiene que pasar por esos cuatro pasos. Voy a hablar cada uno, después hablo un poquito cada uno. El primero dice: entrega tu camino al Señor. O sea, entregar tu camino al Señor, entregar tu vida al Señor, primero. Segundo, confía en Él, confía en Él. Tercero, y lo más Él hará, y la otra traducción dice: Él vendrá a tu ayuda. Y hay una tercera traducción que dice: Él obrará, Él obrará. Y cuarto dice: espera en Él y descansa en Él. Espera y descansa en Él. Óyeme, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Hay personas que creen que el Señor, las cosas del Señor es como mágica, ¿verdad? Que el Señor a veces juega con nuestros sentimientos. No. Todas las personas que recibió un milagro de Dios ha pasado por esos cuatro pasos que vamos a decir. El primero, mis hermanos, es entregar tu vida al Señor. O entregar tus caminos al Señor. Entregar tu vida a Él. Decir de que tu vida, tu corazón, tú has hecho una entrega de tu corazón al Señor. Nosotros lo hacemos aquí, ¿verdad? Los que conecten ese canal, todas las mañanas nosotros buscamos a Dios de todo el corazón. Buscar un tiempo, ¿verdad? Obviamente que tú hiciste tu entrega a Él y esa entrega hay que ser alimentada en el día a día. Entonces, nosotros nos conectamos aquí y siempre hay personas que se conectan a las 9 de la mañana y tenemos este momento, o sea, un momento que uno pasa con el Señor. Estamos aquí para pasar ese tiempo con el Señor. Y el primero es entregar su vida a Él. Ahí el Salmo 1 siempre habla: bienaventurados los que meditan en las cosas del Señor de día y de noche. Porque la persona se ha entregado a Él. Ha hecho una entrega. O sea, tú sabes que tu vida pertenece a Dios. Aunque tú estás en este mundo, aunque tú tienes un trabajo,
todo lo que tú tienes, tu vida y todo lo que contiene a su alrededor es de Dios y tú lo entregaste a Él. Entonces el primer paso es entregar tu vida al Señor, como dice el Salmo aquí de manera muy maestral, ¿verdad? Entrega, dice, encomienda a Yahvé tus caminos. Y la otra traducción es pon tu vida en las manos del Señor. El mismo versículo con dos traducciones. Decir de que tu entrega tiene que realmente poner en las manos del Señor. Señor, está aquí esa situación. Señor, está aquí mi vida. Encomienda a Yahvé tus caminos. Señor, mis caminos, mis planes, todo lo que tengo que hacer, tú sabes mejor que yo. Y ¿sabe qué, Señor? Yo encomiendo eso para ti y yo entrego eso para ti. Primer paso. Segundo paso, mis hermanos, el salmo es sabio, el que escribió el salmo. Dice, no hay que entregar de cualquier manera. El segundo paso es confía en Él. Pon tu confianza en Él. En decir de que tu entrega a Dios tiene que ser de verdad, tiene que ser verdadera, tiene que ser hecha con confianza, tiene que ser hecha con fe, no dudando. Como Santiago dice, el que duda no espere recibir nada del Señor. Es como las olas que van para allá y para acá, están a merced del viento. Pero el que confía, el que entregó su corazón al Señor, tiene que tener esa actitud de un corazón como un niño. Usted sabe que el niño se lanza, los niños se entregan de verdad. Tiempo atrás mi hija estaba arriba de algo y ella ni siquiera me avisó que le iba a saltar. Y tampoco yo estaba diciendo a ella que la saltara, pero como ella estaba arriba de algo, ella vino y se saltó con confianza plena. Mi hija tenía la confianza plena que yo jamás iba a permitir que ella cayera. Y me asustó después, ¿verdad? Me asustó porque ella no me avisó y yo tampoco yo lo di. Y yo dije, óyeme, si yo no estaba pendiente ahí, tal vez ella iba a caer. Pero mi reflejo, mientras ella saltó, inmediatamente lo agarré. Entonces, los que entregan su camino al Señor, mis hermanos, hay que hacerlo con confianza. Hay que hacerlo con confianza. Confianza plena de que Dios recibió tu vida. Porque, fíjate, si tú entregas tu vida al Señor, pero no confía, te falta, tu entrega no ha sido real, no ha sido verdadera. Entonces, el primero es entregar tu camino. Y el segundo es realmente entregar y confiar en Él. Y el tercero, mis hermanos, dice así. Si tú entregaste y si tú confiaste en Él, el tercero es, y lo demás Él hará. Él vendrá a tu ayuda y Él obrará. Ya que tú lo entregaste y lo hiciste con confianza, ¿qué te resta ahora, hermano? Es saber, es entender, es tener la fe que el Señor, Él no te va a defraudar. Como dice aquel salmo, nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado, porque ha puesto su confianza en Él. Entonces, mis hermanos, Él obrará, o Él vendrá a tu ayuda, o lo demás Él hará. ¿Por qué? Porque tú confiaste y tú entregaste tu corazón. Ahora, mis hermanos, ¿sabe lo que te resta hacer? Si tú confiaste, si tú entregaste, ahora es decir, Señor, ahora te toca a ti. Ya yo hice mi parte, ahora yo entregué y yo sé, Señor, que tú vas a actuar. Yo sé, Señor, que vas a hacer algo. Yo sé que tú vas a obrar. Así, mis hermanos, que como los ríos tiene que llegar al mar, ¿verdad? Que el destino de los ríos es el mar. Tu confianza, cuando tú lo entregas, tu destino ahora está en Dios y Dios lo va a hacer. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer Dios? Aquí haz el versículo 4. ¿Qué es lo que pide el versículo 4? Dice, espera en Dios. Y en la otra parte dice, descansa en Él. Esperar en Dios y descansar en Él. ¿Por qué? Porque usted no sabe que si el Señor te lo va a dar en este momento, el momento que yo voy a orar en este momento, usted no sabe si el Señor lo va a hacer ahora. Usted va a recibir eso la semana pasada o la próxima transmisión. Pero ya usted sabe que tú lo entregaste, confiaste y usted va a saber que Dios obrará. Pero mientras Dios no obra, espera en el Señor y descansa en Él. En decir de que no te preocupes con el mañana. No te preocupes lo que puede ser, porque usted sabe que Dios a su tiempo. Y Dios tiene un tiempo para cada cosa, hermanos. A veces esperar en Dios es un poco complicado. Pero los que esperan en el Señor volarán como las águilas. Cuando tú haces justicia por tu voluntad, por tus deseos,
eres tú que está forzando para hacer justicia. Pero cuando Dios hace justicia por ti, todo cambia, todo transforma. Yo me acuerdo el testimonio de una señora aquí en Estados Unidos que me llamó mucho la atención. Sus dos hijos estaban traficando droga de Santo Domingo para Estados Unidos. La policía lo agarró y llevaron presos. La policía lo agarró a los dos hijos y llevaron presos. Se quedaron ellos un tiempo presos. Pero ella dice, yo sé que la cárcel para mis hijos será una gran bendición. Óigame bien eso. ¿Qué confianza tenía esa mujer, hermanos? Que la cárcel de los dos hijos, ella veía como una bendición para la vida de los hijos. Pasaron un tiempo, los hijos salieron. Eso es real, porque esa señora participaba del grupo de oración y después regresó a Santo Domingo. Ella, después que los hijos salieron de la cárcel, se quedaron un tiempo que se llama probation. Aquí que por más que salen, no puede tener ningún problema. Y una noche los hijos le pidieron el carro de ella porque iban a salir. Mami, empresta su carro que queremos salir. Y toda la mamá lo emprestó el carro. Ella estaba rezando rosario con su esposo en la sala. Cuando, después de que terminó el rosario, ella dijo al esposo, vamos a alabar y glorificar a Dios por nuestros hijos que salieron. Cuando estaba alabando y glorificando a Dios por los hijos, llaman el teléfono y era la policía diciendo, mira, sus hijos acaban de chocar el carro y yo sé que el carro está a tu nombre. Entonces ella dijo, no, voy para allá directamente. Cuando llega allá, y es una señora muy bajita la señora, y los policías ve y dice, si vio que no había sido culpa de los hijos, ¿verdad? Pero lo chocaron. Cuando ella llega, en el momento que estaba aquel carro chocado, y ella es una persona muy bajita, yo imagino ella llegando ahí, pero una mujer de Dios. El policía le mira a ella, mira, si yo reporto eso, tengo que llevar los dos hijos tuyos para la cárcel. Pero ¿sabe qué? Lleva su carro y lleva a sus hijos para la casa y no voy a reportar. Y mira, para que una policía haga eso aquí, en ese barrio que es Lynn aquí, que incluso Lynn dice que es el barrio del pecado, ¿verdad? Es barrio del pecado aquí en Boston. Jamás la policía iba a hacer eso, jamás. Ahora, ¿qué fue lo que movió él a hacer eso? La oración de la mamá que estaba pidiendo por sus hijos. Entonces ella oró, ella confió, ella esperó en Dios y descansó. Y de lo más Dios hará. Entonces, ¿cuál es la situación de tu vida de hoy, hermano? Que tú necesitas entregar, confiar, esperar que Dios va a actuar y esperar y descansar en Él. ¿Por qué? Vas a esperar y descansar. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú no entregaste tu problema en la mano de cualquier persona. Tú pusiste tu problema en aquel que puede todas las cosas, en aquel que tiene la última palabra, en aquel que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra, en los abismos. Y lo que Él dice pasa. Tu vida está en la mano de Él, no de un Dios, como dice aquel salmo, que no tiene boca para hablar, ni oído para escuchar, que no ven, que son ciegos. No, nuestro Dios es el Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. O sea, nuestra confianza tiene que estar en ese Dios que no solamente escuchó tu oración, pero que tú tienes la certeza que Él obrará. Pero mientras Él no obra, hermano, tú vas a esperar en Él, esperar en Dios, y tú vas a descansar. Mira, ¿sabes cuando tú descansas de verdad? Hay personas que están muy oprimidas con las cosas que están pasando en tu vida, con los problemas y dificultades que está en tu familia. Pero ¿sabe por qué, hermano, tú no recibes tu milagro? Porque por más que tú lo entregas, no hay confianza. Y tú sabes que no hay confianza porque por detrás tú estás siempre dudando si va a pasar o no va a pasar. Y entonces tú dudas. Entonces, como tú dudas que no va a pasar, entonces tú no sabes si Dios lo va a actuar. Pero el que encomienda y confía, Dios obrará. Él hará, Él actuará. Pero mientras Él no ora, ¿sabes lo que tú haces? Hermano, Señor, es tu problema. O sea, tener esa actitud de decir, Señor, es tu problema. Ya no es mi problema, es tu problema. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el Señor. Hemos confiado en el Señor. Mis hermanos, aprovecha este momento de oración. Porque en un momento de oración, Dios puede derramar una enorme bendición sobre tu vida. Puede derramar un milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque tú
entrega, encomienda y confía. Que el Señor nos dé esta gracia en esta mañana. Así sea. Gloria y alabanza. Si entremos en la presencia del Todopoderoso, de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu fuerza. Señor, gracias por tu poder. Gracias porque en esta mañana tú estás derramando muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Y derrama de manera especial sobre todos estos hermanos que en ese momento están conectados. Derrama tus milagros, tus sanaciones sobre ellos, Dios. Derrama tu poder, tu gloria, tu majestad en sus vidas, en sus corazones. Yo te alabo y te bendigo, te adoro y te glorifico por tu santa y poderosa presencia. En ese momento, mis hermanos, encomienda al Señor. Hay 840 conexiones del día de hoy entre Facebook y YouTube. Encomienda, vamos paso por paso. Encomienda tu vida al Señor. Hace un gesto en este momento al Señor. Aquí está mi vida, Señor. Tú me conoces. Conoce mis necesidades. Conoce todo lo que yo necesito. Y yo te lo entrego a ti en este momento. Con confianza plena en ti. Porque sé que tú me vas a bendecir. Yo encomiendo a ti mi corazón. Encomiendo mi vida a ti. Yo entrego mi camino. Entrego mis planes. Entrego mis proyectos, Señor. Entrego la vida de mi familia. ¿Qué es lo que tú tienes que entregar, hermano? Entrega en este momento al Señor. Entrégaselo a Él. Todo lo que tú tienes que entregar, entregas. Y ya el Señor está obrando. Ya está obrando. Mira, hay personas que tienen una tensión fuerte. Fruto de esta tensión, tú no estás durmiendo bien en la noche. Despierta ya cansado. Despierta agotado. Porque hay algo que está quitando tu paz. Eso que está quitando tu paz, entrégaselo a Él. Él es el único que puede ayudarte en eso. Entrégaselo con fe. Y ahora, mis hermanos, entregar y confiar en Él. Escribe aquí en el chat, mis hermanos, escríbalo aquí. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Pero una confianza de niño, hermano. Confío en ti. Nosotros confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu misericordia, en tu gracia. Confiamos que tú nos estás escuchando. Veo una madre que está llorando. Señor, me muestra una mamá llorando, derramando lágrimas. Y Señor quiere que tú en ese momento sepa que Él sabe que tú estás llorando, estás derramando lágrimas por esa situación en tu vida. Y yo doy gracias al Señor. Una señora también con un dolor en la pierna, en este momento está recibiendo sanación. Alabado seas. Gloria al Señor. Mira, hay una persona que tiene un problema en el muslo. El muslo de uno de la parte de su cuerpo, como que eso duele. Y yo doy gracias al Señor. Hay una persona que está aquí que tiene un problema en las manos, en los huesos de las manos. En ese momento, y a veces despierta con este dolor, con ese problema, y el Señor en ese momento te está sanando. Reciba la sanación que te está dando el Señor. Gloria al Señor. Hermanos, yo siento la presencia del Señor. No sé ustedes, pero yo siento la presencia del Señor. Porque este momento es el tercer paso. ¿Cuál fue el tercer paso? ¿Ustedes se acuerdan? El tercer paso es: y lo demás Él hará. O el tercer paso es: Él vendrá en tu ayuda. Él vendrá en tu ayuda. O Él obrará. Alabado y glorificado sea. Escriba aquí, hermano, en el chat. Escriba aquí en el chat. Dice: yo sé que tú obrarás. Yo sé que tú vendrás a mi ayuda. Yo sé que tú vendrás a mi ayuda. Yo sé que tú obrarás. En este momento, hermano, crea que el Señor obrará. Y decláralo aquí en fe. Porque declarando en fe, cuando usted lo hace, se activa el mundo espiritual. Se activa. O sea, yo sé que tú obrarás, Señor. Yo sé que tú vas a hacer. Yo sé, porque he puesto
he puesto mi confianza en ti. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti. Señor, como yo te alabo, pero como, Señor, me gozo en experimentar y sentir tu presencia. Sentir tu presencia, bendito y alabado sea. Gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Alabado y exalzado, engrandecido y glorificado, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie que se compara a ti, porque tú eres poderoso, grande, maravilloso y excelso, y nosotros te adoramos, te exalzamos, te glorificamos. Alabado y exalzado sea, gloria, 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 alabanza a ti. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Y el cuarto paso, mis hermanos, es: ya como que yo entregué y confié y Él hará, esperaré en el Señor y descansaré ahora. Descansa, porque todo su alrededor está. Y podemos nosotros de hecho escribir aquí: yo sé que tú estás en el control, Señor. Escríbelo aquí, mi hermano. Tú estás en el control de todo. ¿Por qué, mi hermano, el Señor está en control? Porque tú entregaste, confiaste, Él vendrá a tu ayuda, o Él obrará y lo demás Dios hará. ¿Y sabes lo que? Descansa. Entonces, si descansa, va a descansar. ¿Por qué? Porque Dios está en el control de tu vida. Gloria a ti, Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor. Una persona que tiene un tumor en el cuerpo en este momento, con el poder de Dios, yo declaro sanidad en este tumor que tú tienes. Sé sano para la gloria de Cristo Jesús. Y yo te bendigo, te adoro, te alabo, te exalzo, te glorifico, Señor, con toda mi alma y con todo mi corazón. En este momento yo declaro sano las personas que tienen tumor. La próxima vez que regresa al médico, diga que lo chequea y tenga fe que el Señor en este momento está haciendo un milagro en tu vida. Alabado y glorificado seas. Gloria, 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 alabanza a ti. Una mamá que está muy oprimida por el viaje de uno de los hijos tuyos que tiene que hacer, pero en ese momento yo te digo, madre, sé sana, no tengas miedo. El Señor cuidará de su hijo en este viaje. Ten paz en tu corazón. Bendito y alabado sea. Gloria, alabanza a ti. Alabado sea, Señor, santo eres. Santo, mira, el Señor me pone en mi corazón que personas que tienen caso en corte en este momento está recibiendo una bendición. Pero yo quiero que tú ores por tu abogado. El abogado que te va a presentar en este momento, preséntale al Señor. Si tú puedes ponerle el nombre de este abogado. Señor, en este momento yo oro, yo pido por los abogados de estos hermanos, todos los que tienen problema, y tiene problema que a veces no se resuelve, y es de corte, 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 nunca se resuelve, y ese problema como que agobia, ese problema como quita la paz de los hermanos. Por la sangre, por tus llagas y por tu presencia aquí, yo declaro en este momento, los hermanos que tiene su abogado, que su bendición, que su poder, que su gloria, que su fuerza. Porque cuando tú hablas, Señor, hasta los jueces tienen que obedecer. Cuando tú quieres hacer algo, hasta los abogados tienen que obedecer. Y yo te doy gracias, te bendigo, te adoro, te alabo y te exalzo y te glorifico, Jesús. Y yo glorifico por lo que tú estás haciendo en este momento. Y a una sola voz, mis hermanos, decimos: bendito, alorado, exalzado, engrandecido y glorificado sea. Gloria a ti por siempre y para siempre. Hermanos, si tú sientes la presencia de Dios en este momento, ponga los corazones aquí al Señor. Dile: Señor, ese corazón es para ti. Tú lo mereces, Señor. Tú lo mereces. Ese es como ese corazón que sea, es tu corazón, o que tú le estés brindando el corazón al amado de tu alma, al Señor, porque tú sientes la presencia de Él, porque tú sabes que Él jamás te desfraudará. Y yo te bendigo, yo te adoro, yo te alabo, yo te exalzo y te glorifico. Bendito eres, Señor, gloria y alabanza. Mi alma te adora, mi corazón te alaba, todo mi ser te exalza. Gracias, mi Señor y mi Dios. Glorificado, exalzado, engrandecido sea tu santo, poderoso, maravilloso nombre. Nombre sobre todo el nombre. A ti sea la gloria. Yo te doy gracias por esas 980 conexiones del día de hoy. Reciba, Señor, esos corazones que son solo para ti. Son todos para ti, Señor. Lo juntamos así y se lo entregamos a ti de una sola vez. Porque tú eres digno de recibir nuestros corazones. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te exalzamos, te glorificamos. ¿Sabe qué, hermanos?
personas que no tenían esperanza en un área de su vida, te quiero decirle que eso ahora, en este momento, empieza a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza de Dios está inundando, está llenando, está abrazando tu corazón. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Todo mi ser te adora, todo mi ser te salsa, todo mi corazón te alaba, porque el Señor llena nuestros corazones de esperanza. Y yo te bendigo, te alabo, te glorifico y te adoro. Gloria a ti por siempre, mi Dios. Gloria a ti por siempre, para siempre. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres excelso, tú eres santo, Dios. Alabado y glorificado sea. Gloria a ti, gloria a ti. Mis hermanos, hoy a las 3 de la tarde vamos a tener una intercesión para esos milagros que tú has recibido hoy, ahora en este momento. Interceder para que tú no puedas perder. Usted sabe que hay personas que pierden su milagro por falta de fe, porque empieza a ver el problema. Entonces, esta tarde vamos a seguir orando por milagros, intercediendo a las 3 de la tarde. Es una oración de 20 minutitos nomás. Es una intercesión. Los que no pueden conectarse, conéctense en la noche. Y mañana, hermano, mañana sábado en la noche, vamos a pedir por toda el área laboral del trabajo. Pedir al Señor que bendiga el área. Los que no tienen trabajo, conéctense. Pero vamos a pedir que el Señor bendice el área laboral de su familia, los negocios de la familia. Vamos a pedir una bendición especial. Y voy a tocar un tema rapidito, pero quiero tocar por qué las personas no reciben bendición en el área laboral. Vamos a ver que lo que San Pablo dice acerca de eso, cuál es nuestra actitud que tenemos que hacer. Así es que no pierda la transmisión de mañana, que me gustaría hacer una serenata al Señor. Tal vez lo hago, pero en el medio voy a hablando las palabras de Dios y seguimos orando para que tú puedas recibir de manera especial, y tu familia, tu esposo, tu esposa y tus hijos, bendición en esta área. Hermanos, no te olviden de dejar le gusta al video, activar las notificaciones. Los que son nuevos aquí, siempre este canal te llevará a Cristo y te llevará a alabar y glorificar a Cristo Jesús. Es decir, los nuevos, activa la notificación, porque cada vez que entramos, usted recibe la notificación en tu teléfono que estamos online. Y también comparte esta oración con las personas que tú necesites. Todos los que quieren mandar y enviar su agradecimiento lo pueden hacer en este momento, y así que llegue, Kelly estará leyendo. Pero también ustedes pueden enviar el lugar donde tú estás para que podamos dar gracias a Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Te bendecimos, te alabamos, te salzamos, te glorificamos. Gracias por esta mañana que para mí ha sido tan fluido, Señor, tan fluido tu presencia. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti por siempre y para siempre. María C., anoche Dios nos libró a mi hijo y a mí de un accidente de automóvil, tal y como nuestro Señor le reveló a Rafael. Qué bueno eres, mi Dios. Gloria y alabanza a ti por siempre. Floricel Zacarías, gracias Padre por tantas bendiciones, bendito y alabado seas por siempre. Ángeles Vázquez, gracias Señor por tu divina presencia, yo confío en ti mi Señor, sé que tú obrarás en mi salud y en la de mis hermanas, yo confío en Dios de mi corazón desde Texas. Evelyn Fernández, gracias Señor por los milagros que estás haciendo en mi familia desde Costa Rica. Juanita Ramírez, tú tienes el control de mi vida Señor, bendito y alabado seas por siempre. Manuela Rangel, gracias mi Señor por no dejarme sola con mis problemas, bendito y alabado seas. María García, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, te amo. Lila Sánchez, gracias Señor, gracias desde Venezuela. Rosalina Payams, gracias Señor Jesús por un nuevo día, bendícenos, bendiciones desde Boston. María Rodríguez, gracias mi Dios por todo lo que nos das. Rocío Paguay, bendito, alabado, gloria, alabanza por siempre desde Ecuador. Gracias por todas tus bendiciones. Alicia Valencia, bendito sea Señor, gracias. Yo quiero mi milagro, es que mi confianza esté en ti. Bendiciones desde California. María Aquino, yo te bendigo Señor por Rafael y su equipo y familia y todos los que escuchan. Te doy gracias Señor por tanta bendición.
desde Fishburne, Massachusetts, alabado sea Señor. Marcela Abarca, gracias Padre Celestial por amarme y ayudarme desde Houston. Alba Calino, gracias Señor por esta mañana. Hoy fue mi primera vez de sentir que voy a recibir el milagro que pido. Yo era esa madre llorando que el hermano dijo, pero hoy yo confío en ti, estos pasos que me llevarás. Cecilia Guzmán, muchas gracias Dios por esta persona que nos ayuda en tu encuentro con el Señor. Rafael, por pedir por nosotros. Etilma Apizar, gracias Señor, gracias, bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Lina Villalda, gracias Papito Dios por tantas bendiciones, gloria y alabanza a ti desde Colombia. Reina López, gracias Padre Santo por hablarme a través del hermano Rafael, yo confío en ti, bendito y alabado seas. Yesenia Méndez, gracias Dios por muchos los milagros para mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi mamita y mi papito. Rosa López, gracias Señor por tanta bendición, aunque no lo merezco porque tú eres fiel desde El Salvador. Isela Méndez, gracias Señor por el ministerio del hermano Rafael y su equipo. Síguelo llenando de tus dones, Espíritu Santo, desde Arizona. Josefina Rojas, gracias Señor por tu amor, gloria y alabanza a ti. Tienes el control de mi vida. Gracias, Josefina, desde Arizona. Yadira Vidal, bendito alabado seas, pongo ante tus pies mis necesidades, confío en ti, tú tienes tus tiempos, desde México. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, gracias mi Señor y mi Dios, gloria a ti por siempre y para siempre. Saraí, gracias Señor por dejarme saber que estás pendiente y estás obrando. Mercedes Sánchez, gracias por tu misericordia y sanidad, te alabo y te bendigo, gracias papito Dios. Graciela Rodríguez, bendito seas Jesús, gracias por permitirnos reunirnos esta mañana desde México. Señor, dame fortaleza para seguir adelante, me abandono a ti, te entrego mis hermanos y la salud de mi mamá. Ernestina Mireles, Señor, yo confío en ti. Gracias, Padre amado, porque nunca te apartaste de mí. Tuve una cirugía muy difícil y gracias a ti, mi Señor, tengo vida y estoy bien. Bendito alabado sea mi Señor, gracias. Sandra López, gracias mi Señor por tu misericordia y por tu bendición en la vida de mi familia. Gracias a todos ustedes que siempre están ahí para nosotros, desde New York. Andy Monti, bendito seas Dios, gracias mi Señor por un año más de vida. Lina Marcela Holguín, gracias Señor porque sé que estás obrando en mi vida, te alabo y te bendigo. Patri Chavarría, Señor mío, gracias por siempre estar a mi lado. Entrego a mi preocupación a ti, bendiciones desde New Jersey. Yubis Ahumedo, gracias Señor por sentir tu presencia en este momento que el hermano Rafael estaba orando. Sentí la presencia de nuestro Señor Jesús, empecé a derramar mis lágrimas, gracias desde Colombia. María Tavares, yo sé que tú obrarás Jesús, en ti confío, te amo de verdad desde New Jersey. Yosadit Liriano, gracias Señor por este día, yo era esa mujer que lloraba en esta mañana. Desde Fishburne, bendito y alabado seas por siempre mi Jesús. Porfiria Flores, gracias por tu misericordia, yo creo en ti, espero en ti, descanso en ti, Jesús, en ti confío, desde New Jersey. Y alabanza a ti, gracias Jesús, escuchemos cinco más. María Luisa Pérez, gracias mi Señor Jesús por estas oraciones, yo te pido ese milagro de enamorarme más de ti, desde México. Angélica Velázquez, te doy gracias Dios Todopoderoso por la transmisión de hoy, por favor sigue sigo pidiendo oración por mi matrimonio y familia. Gracias desde New York. Enriqueta Martínez, gracias Señor, gracias por tantas bendiciones desde New Jersey. Mercedes Pérez, gracias Dios Trino y Uno por esos milagros que ya estás haciendo en mi hogar. Doris Bazán, gracias mi Señor Jesús, te amo, me entrego a ti en cuerpo y alma, te entrego a mi hija y toda mi familia que son tuyos. Gracias Señor por tanta bondad, bendito y alabado sea Señor. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, así sea. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día, hermanos, para todos, y los que pueden, pues nos vemos a las 3 de la tarde. Que Dios lo bendiga.